Vamos a tener desayuno, almuerzo durante toda la semana, de jueves a domingo cena, ¿sí? Con un menú muy sobrio, muy tranquilo, platos regionales y comidas rápidas. ¿Desde qué horario va a funcionar? Bueno, va a funcionar desayuno de 7 de la mañana hasta 10, 12 del mediodía hasta las 12 el almuerzo y cena de 7 hasta 10:30 de la noche. ¿Qué clase de platos regionales van a servir? Bueno, pescados de río, surubí, pacú, algunas carnes y pastas caseras. Un menú bastante tranquilo, sí. Un menú a la carta, ¿no? La gente viene y sí, pide lo que quiera. Un menú a la carta, sí, señor. ¿Cuántas personas están destinadas para trabajar en lo que es la cocina? Lo que es la cocina es un personal de 6, se compone de 6, y en el salón tenemos 3 mozas, un bartender y el personal de caja. ¿El desayuno también es regional? Desayuno lo de acá, media luna, facturitas, chipitas, todo lo que cafecito, café con leche, infusiones, té con leche, cocido con leche. ¿Está el primer día y se acercó bastante? Sí, se acercó un poquito de gente. Sí, esto se enfocaba a todo el público, a todo Posadas, a la gente que visita el Teatro Lírico, el cine, a la salida del cine, esperamos también tener concurrencia, ¿sí? ¿Cuántos cubiertos pueden tener por comida? Y son 120 personas en el mismo momento, ¿sí?